La Policía Municipal de Tránsito de Fray Janes informa que a partir del martes 17 de abril del presente año, el tránsito será lento a partir de las 8 de la noche para las 5 de la mañana, esto debido a la reconstrucción del tramo carretero. Como fueron convocados ustedes como medios locales para poderle darle alguna información a la población que vive en San José Pinula y carretera que se conducen hacia el municipio, ya que a partir de la fecha del día de hoy, a las 9 de la noche para las 5 de la mañana, habrán un poco de molestias en lo que es el tráfico vehicular, ya que se estará deteniendo durante 15 minutos de entrada y 15 minutos de salida, donde la Policía Municipal de Tránsito del municipio de Fray Janes va a estar trabajando coordinadamente para darle fluidez al tráfico y regulando el tráfico. Esto con la construcción de del tramo carretero de 2.5 kilómetros de asfalto que se va a empezar a construir el día de hoy, ya que todos los vecinos hasta la fecha de hoy han estado pidiendo a gritos pues que se construya este tramo carretero. Este proyecto durará aproximadamente de 4 a 5 meses, por lo que la PMT da algunas rutas alternas para evitar caer a las grandes colas que podrían ocasionarse. Los que vienen de San José Pinula, si no quieren esperar los 15 minutos que se les va a estar deteniendo, pues hay una ruta alterna que tiene Santa Catarina Pinula, que es vía El Pajón a salir atrás de Walmart, donde salen ya a carretera El Salvador para la ciudad. Y la otra tramo carretero que tenemos es Aldea Lo de Diegues, salir a las Anonas para salir al municipio de San José Pinula. Policía Municipal de Tránsito da algunas recomendaciones para los conductores que transiten por este lugar. Solo lo único pues que tengan un poquito de paciencia y al momento que se les detenga, ya que es el bien para todos los usuarios de la vía en sus vehículos. Para Notivisión 42 con imágenes de Vidal Carranza y asistencia de Roberto Solares, reporta Cristina Girón.